se está potenciando el transhumanismo. ¿Vale? Seguro que habéis escuchado algo al respecto. De hecho, hay cyborgs ya entre nosotros. Pero esto ya está pasando hace años. Yo me he dado cuenta de que soy muy humano, demasiado humano. Yo soy una persona que necesita una media de 37 alarmas para despertarme cada día y volver al mundo real. Me alegra saber que hay más gente como yo aquí. Que eso es una tortura, ¿vale? Usada en Guantánamo. Yo me tengo que levantar a las 9, empieza la tortura a las 8:40, ¿vale? 8:40, 8:41, 42, 43. Y las paro todas, ¿eh? Con la misma actitud. ¡Ah, no quiero! Cada día, ¿eh? 45. Si voy 45, después de 5 alarmas, sigo parándolas, me doy como 5 minutos más, ¿vale? De 45 paso a 50, como diciendo, regálate un poco, ¿vale? Es un regalo que te hago, ¿vale? Anillo del futuro, te regalo 5 minutos más. 56, 57, 58, 59. Sigo a las 9 y ya digo, mira, me voy a poner 20 más porque veo que no tiras. De las 9 paso a las 9 y 20 y sigue la tortura. Y total, ya llegas tarde, pues llega bien, ¿no? O sea, llega bien descansado. Cada mañana, ¿eh? Hay gente que no. Hay gente que son cyborgs, ¿vale? Están entre nosotros. No tienen punto intermedio. Esta gente que se enciende y se apaga. On y off. No hay... Tal cual, ¿eh? Yo una vez estuve con una chica que era un tiempo, que era un cyborg, yo no lo sabía. Primera noche que dormíamos juntos, estábamos ahí en la cama y me dice, buenas noches. Respiración profunda de entrada ya. Yo pensaba que estaba en coña. Ya venga, va, despierta, tía, ¿sabes? Va, hombre, despierta. Yo me empecé a preocupar, le miré el pulso y yo... Le ha dado un chungazo, le ha dado un ictus aquí. Y yo, ¿qué mierda es esta? No, para mí es imposible dormirse así. Yo necesito como un ritual para dormirme, es como un proceso bastante largo. Y yo, ¿qué se ha dormido la hija de puta? Empecé a mirar el pulso también, me empecé a subir, ¿vale? Empecé con el pulso radial, luego subí para el cuello. Yo, no, parece que tiene pulso. Yo empezaba, pillé un libro, ¿vale? Pero vas mirando de reojo, a ver si es una broma, ¿sabes? De estas, de... ¿Qué te esperas a que te relajes? ¡Ah! Avancé bastante en el libro y ya está, qué broma más larga, ¿no? Hija de puta. ¿Cómo te lo estás currando? Misma posición, ¿eh? Ya cambié al móvil, eso que no te puedes dormir, ya tienes sed, te levantas, te vuelves a acostar, ¿vale? Y yo entro en mi bucle, que entro muchas noches. Luego tienes ganas de mear, claro, porque te has bebido mucha agua, vas al baño, tienes calor, frío. Ella en la misma posición, ¿eh? El cyborg estaba apagado, yo no lo sabía, se estaba cargando. Pero yo no me acuerdo ni cuándo me dormí. ¿Sabes cuando ya te duermes que el móvil se te cae en la cara, ¿vale? Que es muy humillante, que estás ahí mirando mierda, ¡pum! Se te cae en la cara, te haces daño, te giras, joder. Calor, frío, pasas por todas las etapas, necesidades básicas del cuerpo humano y al final ya te duermes ya por pesado, ¿no? Lo peor estaba por llegar. Lo peor es cuando los cyborgs se encienden. Y seguro que sabéis de lo que os hablo por aquí. Yo estaba en estado de letargo ahí, ¿vale? Hibernando. Y de repente escucho, ¡buenos días! ¡A por el martes! Y yo, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién soy yo? ¿Dónde estamos? O sea, tira tú, es un día de mierda, ya me cuentas luego. ¿Sabes esta gente que no deja ni que suene la primera alarma que se pone? O sea, ¿qué tipo de brujería es esta? Están entre nosotros ahora también, ¿eh? Esta gente que se pone una puta alarma, pero ¿cómo vive estar al límite? Que no llega ni a sonar, ojo. La paran segundos antes de que suene minutos, no, porque es mi ritmo circadiano. Ya está programado. Tú lo has dicho, estás programada, eres un puto robot. Y esta chica se lanzaba frases positivas al espejo. Me petó la cabeza, yo estaba en la cama agonizando, parando mis 27 alarmas. ¡No, no! En mi Guantánamo personal. ¡Ah, joder! Y la escuchaba gritar desde el baño. Cuando estás en un estado así de sueño que no te quieres levantar, justificas cualquier cosa que pase en tu entorno para seguir ahí en la cama. Da igual, ¿eh? Como da igual lo que pase, escuchas una explosión, bueno, da igual, no pasa nada. Ya lo cubrirá el seguro, ¿vale? O sea, no. Entonces yo la escuché gritar y pensé, está enviando audios. A otros cyborgs, ¿vale? Porque se comunican así porque quieren destruir a la humanidad. Me parece normal, ¿vale? O sea, no... Háganlo cuanto antes, estoy sufriendo, ¿vale? No. Pero en una de las mil vueltas que doy para levantarme, para volver al mundo real, vi su móvil en la mesita de noche.
Y pensé, seguía gritando ella y dije, hostia, esto es un motivo para levantarme. Ya por curiosidad fui reptando hacia el baño, porque yo tengo que aprender a andar cada día, no sé si os pasa esto, pero es como un nacimiento con dolor cada mañana, ¿eh? Gracias, me alegra saber que hay más gusanos como yo, matinales. Incluso practico para hablar, ¿sabes? Como que hola, hola, bueno. No confías en que sepas hablar de entrada, ¿vale? O sea, pasa que si tienes alguna llamada o algo y dices buenos días, te estás sintonizando, ¿no? Confianza cero en ti mismo, ¿eh? Y piqué así al baño y dije, perdona la invasión de la intimidad, pero es que te escucho desde la cama. ¿Qué haces? ¿Estás gritando? ¿Está todo bien? ¿Todo ok? Y me dice, no, me lanzo fases positivas al espejo. A ti misma, a tu reflejo. Sí. Yo, ¿desde cuándo haces esto? Y dice, no, hice un curso de coaching motivacional y me enseñaron esta rutina. Y yo, ¿cuándo lo haces esto exactamente? ¡Cada día! Ahí entendí que no íbamos a durar mucho tiempo viviendo juntos. Y le digo, ¿qué te dices a ti misma? Tu reflejo, curiosidad, ¿eh? Y me dice, me digo cosas como, por ejemplo, estás espectacular hoy. Te vas a comer el mundo. El presente es aquí y ahora. Sal ahí fuera, lucha por tus sueños. No hay nada imposible para ti. Yo esto no lo recomiendo. No. Por lo que yo he visto en ella, no lo recomiendo, ¿vale? O sea, sales un martes de mierda, un martes, un día random, con un nivel de exigencia tan alto de tu casa, que por poco que te pase de malo, te vas a pegar un ostión desde las alturas. A lo mejor una caída tonta en la escalera, ¿eh? Pum, te das en la tibia, soy una mierda, lo sabía, joder. Y hace para la cama, no hay punto intermedio, ¿vale? O sea, no. Probando al revés, yo empiezo el día, me miro al espejo cuando consigo llegar y me digo, das mucho asco. Cada día más canas, qué puto asco. ¿Quién hay dentro de este avatar? De este canoso patilargo con cuerpo de yonki reinsertado. Empieza el día abajo, escúpete, lo vas a limpiar tú, así que joder. Quédate en la cama para lo que vas a hacer. Empiezas el día tan bajo que por poco que hagas de bueno, a lo mejor a media tarde resuelves un sudoku sin presión. Sueltas el boli y dices, cuidado que aquí soy el puto amo a lo mejor, ¿eh? No esperabais nada de mí, ¿eh? Hijos de puta, aquí lo tenéis, ¿eh? Hay gente que empieza el lunes ya muy a tope. Yo no puedo, o sea, no... Muy a tope. Gente que empieza el lunes, ¿eh? Se levanta por la mañana, ¡puh, buenos días! Putos cyborgs, ¿vale? ¡Buah, buah! ¿Cómo estás, eh? Se mira al espejo, ¿cómo estás? Esta semana follas. ¿Pero quién te ha pedido este objetivo? ¿Quién te ha pedido este nivel de exigencia en la vida? Yo empiezo el lunes, cuando consigo llegar al baño, digo, esta semana no follas. Te vas a dormir el domingo, te tapas con la sábana y piensas, ¡buah, si es que lo que me propongo, lo consigo! ¡Pero vale al revés! ¡Gracias! Este lunes por la mañana va a ser entretenido, ¿eh? Habrá gente que se levante y se mira al espejo, es que no sé ni qué decirme ya. O sea, no sé si escupirme, si follarme a mí mismo, si... ¿Qué coño hago? Me has jodido la vida, tía. ¿Soy un cyborg? ¿No lo soy?